Vamos a ver cómo hacer una redirección modificando el archivo htaccess. Y lo vamos a hacer de dos maneras. La primera, accediendo directamente al archivo en el servidor. Y la segunda, a través del plugin Yoast. Si te da respeto tocar código, puedes ver el vídeo donde explico de manera muy sencilla cómo hacer redirecciones a través de un plugin. Te dejo abajo en la descripción el enlace. Bienvenido y bienvenida a mi canal. Me llamo Javier Méndez. Te recuerdo que te puedes suscribir al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Y ahora ya, comencemos. Como ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser hacer una redirección entre dos artículos, dos entradas que tengo en este blog. La primera sería Hello World, que es la entrada antigua. Queremos que cuando yo elimine esta entrada, la URL que tiene esta entrada redirija a los usuarios a la entrada Hola Mundo, que sería la entrada nueva. Aquí tengo las dos pestañas para que lo veamos. En la primera tenemos Hello World, esta es la entrada que ahora existe, pero queremos que cuando yo elimine la entrada, esta URL, si un usuario introduce esta URL o utiliza un enlace con esta URL, le redirija el servidor a Hola Mundo, a la nueva entrada. Lo primero que vamos a hacer va a ser acceder al servidor. Entonces, para acceder al servidor podemos hacerlo de diferentes maneras. Se puede acceder a través del panel de control del hosting que tengamos contratado o por un programa FTP como FileZilla. Lo que voy a hacer va a ser conectarme al servidor. Muy bien, perfecto, aquí estoy. Estoy en tecnalia.net, el sitio web, y aquí puedo acceder a todos sus archivos. Entre ellos, htaccess, que es el archivo que tenemos que modificar. Muy bien. Lo que voy a hacer es descargarlo al escritorio. Podríamos modificarlo en el propio servidor, pero es más seguro descargarlo e incluso hacer una copia de seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, el archivo htaccess es muy delicado. Es un archivo propio del servidor que nos permite introducir parámetros que van a afectar a nuestro sitio web. Si hacemos algo que es erróneo, podemos tener problemas, incluso que no se vea para nada nuestro sitio web, ¿no? Que no esté accesible. Es bueno, cuando vayamos a hacer un cambio al archivo htaccess, el hacer una copia. Así que nada, voy a hacer una copia. Aquí lo tengo. Lo dejo aquí, por si acaso, la copia. Y voy a modificar este. Lo podemos modificar con cualquier programa de texto plano. Por ejemplo, con el bloc de notas del sistema operativo. Yo voy a utilizar el programa Brackets, que facilita la escritura de código de diferentes lenguajes de programación, pero podríamos utilizar el bloc de notas como digo. Bien, vamos a introducir la orden, la regla, justo al comienzo, al principio del todo. Y escribimos la redirección. Sería redirect espacio 301. Vamos a hacer una redirección permanente, por lo tanto, vamos a hacer una redirección 301. Bien, espacio, vamos a poner aquí lo que sería la URL de la que vamos a partir, la que va a introducir el usuario. Entonces, esta URL vamos a copiarla para que no haya problemas del propio navegador, la tengo aquí, esta sería la URL antigua, pero no la vamos a copiar entera. Vamos a copiar lo que es la URL relativa, es decir, justo lo que sería el... Voy a copiarlo entero con las barras inclinadas... Justo lo que sería el archivo o la entrada en este caso a la que se dirige el navegador. Pues vuelvo a brackets, lo pego aquí, ahí lo tendría. Una vez que lo tenemos, ahora lo que vamos a hacer es decirle a dónde se va a redirigir. Es decir, el navegador parte de esta URL que va a introducir el usuario y le vamos a enviar a otra URL. En este caso va a ser la de Hola Mundo. Tengo aquí abierta la pestaña, pues nada, copio toda la dirección. En este caso la URL va a ser absoluta, es decir, todo con el dominio y con el HTTPS. Muy bien, pues una vez que lo tenemos, guardamos el archivo htaccess, le damos a guardar, cierro el programa y como ya está modificado, lo que voy a hacer es subirlo. Vuelvo otra vez a FileZilla y vamos a eliminar para asegurarnos este archivo, el antiguo, para que no haya problemas y sepamos que lo hemos sustituido, aunque normalmente se puede arrastrar y sustituir, pero así nos aseguramos de que hemos hecho el cambio bien, que nos ha hecho bien el cambio. Arrastramos el archivo nuevo aquí,
Y aquí ya estaría el htaccess con la modificación. Vamos a hacer la prueba. Nos vamos al navegador y nos vamos a Hello World. Y ahora estamos en esta URL, le voy a dar a intro para que vuelva a cargar la página y vemos cómo nos redirige. Simplemente dándole a intro me cambia o me redirige sin más a la URL que le hemos dicho y estaríamos en la entrada nueva de Hola Mundo. Y ahora vamos a hacer el otro método. Bueno, en realidad sería el mismo método, que lo que vamos a hacer es modificar el archivo htaccess, pero en vez de tener que acceder al archivo en el servidor, lo vamos a hacer a través del plugin Yoast. En el caso de que lo tengamos instalado, no merece la pena instalar el plugin solamente para esto, ¿no? Pero como es un plugin muy utilizado, es posible que lo tengamos instalado y en ese caso nos aprovechamos de él. Bien, para hacer la modificación, bueno, lo primero que voy a hacer va a ser devolver el htaccess a su estado normal. Ahí estaría, el htaccess original, sin la modificación que habíamos hecho. Vale, pues una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es ir en WordPress, nos iríamos a la opción del menú de Yoast SEO y dentro de las opciones que nos da iríamos a herramientas. Nos vamos a herramientas y dentro de las herramientas tenemos la opción editor de archivos. Nos vamos a editor de archivos. Aquí nos da la opción, bueno, de trabajar con robots.txt y también con el archivo .htaccess, que es el que nos interesa. Muy bien, aquí no aparece la línea que habíamos hecho hace un momento porque la hemos vuelto a poner el htaccess original, pero aquí es donde nosotros pondríamos en la primera línea el código que habíamos visto hace un momento. Yo lo tengo ya en el portapapeles para no tenerlo que escribir y aquí lo colocaríamos. Una vez que hemos puesto la línea que nos interesa de código, le daríamos a guardar cambios htaccess y ya lo tendríamos. Y nos funcionaría pues como nos ha funcionado antes. Si nosotros le decimos que... voy a cerrar este. Si nosotros le decimos que queremos ir a Hello World, automáticamente nos redirecciona a Hola Mundo. Como se puede ver, es muy sencillo. Simplemente hay que tener cuidado de que, como es un archivo delicado, solamente metamos la línea de código que nos interesa. No toquemos el resto y trabajar siempre con una copia de seguridad del archivo por si acaso. Así que nada, por hoy eso es todo. Si te parece bien, nos vemos por aquí. Cuídate y hasta pronto.